La preservación del videojuego suele ser un tema recurrente en muchos debates entre los youtubers y personajillos que nos dedicamos a hablar sobre el retro, pero lo cierto que pocas veces se ponen ejemplos concretos, y sobre todo pocas veces se ponen ejemplos donde realmente esté en serio riesgo de desaparecer ciertas obras. Este es el caso del juego que hoy os traigo, un simpático plataformas que allá por 2005 crearon unos chicos de Barcelona, y que a día de hoy no se encuentra en ninguna plataforma para poder ser disfrutado más allá de adquirir el formato físico que podemos ver en los sitios habituales de compraventa. Nos encontramos ante un homenaje a los clásicos de principios de los 90, que hará que aquellos que os guste este tipo de juegos me deis las gracias y, por supuesto, os cree una necesidad coleccionable. Hoy, amigos de PC Big Box Retro, os traigo Yume, un olvidado del género al que pertenece, pero al que hoy recordamos. Además, aquellos que tengáis críos, no se me ocurre mejores fechas que estas para descubrírselo también a ellos. Bienvenidos, poneros cómodos y comenzamos. Lejos, muy lejos de aquella edad de oro del software español donde la producción nacional era prolífica en cantidad y también en calidad, la industria en nuestro país siguió haciendo propuestas interesantes, pasando por momentos más notables como la autobautizada por mi Edad de Plata, con títulos como PC Fútbol, Comandos o Blade the Eighth of Darkness, y del cual os estaré dejando tarjetita para que visitéis el vídeo que hice después de ver este, por supuesto. El caso es que a principios de los 2000 nacieron muchas compañías nobles junto con otras más consagradas que seguían desarrollando títulos muy interesantes. En esta época nacía Freak Frog, una empresa nobel ubicada en Barcelona y que fue la responsable de este Yume, un título que nacía sin pretensiones de reinventar la rueda, pero quizás sí con la intención de dar homenaje a aquellas ruedas noventeras que rodábamos en la Super y en la Mega Drive. La distribución corrió a cargo de la mítica editorial Planeta de Agostini con su serie On Games, que como hacía Dynamic antes y durante, comercializaba ciertos juegos a precios muy competitivos, en este caso a un precio de salida de 20 euros para este Yume. Esto hacía que producciones pequeñas fuesen competitivas en el ya exigente panorama del videojuego de aquellos años. Volviendo a Freak Frog, después de este Yume desarrollaría para 2006 un título llamado La Leyenda del Dragón, basado en la serie de televisión homónima emitida por Televisión Española, un juego de acción en 3D que distribuiría de nuevo On Games de Planeta Agostini. Si habéis llegado hasta aquí es porque mínimo os está gustando el contenido de este vídeo, por eso os pido amablemente que le deis un like enorme y compartáis allí donde haya oídos y ojos que les guste estas cositas retro. Ya sabéis que podéis suscribiros a PC Big Box Retro si el juego clásico de PC y su coleccionismo os gustan. Parece una tontería, pero cada nuevo amigo que se une a esta pequeña comunidad ayuda a visibilizar este sistema tan olvidado en el ámbito del videojuego retro. Dicho esto, proseguimos. Cuenta la leyenda que cada sueño es un ser que nace, siente y vive sin nosotros en un mundo más allá de las nubes. Son nuestra inspiración, nuestra alegría y nuestros miedos, cada uno un punto de partida que nos permite vivir un día más. Durante milenios se han mantenido en armonía, sirviéndonos de sustento sin revelar jamás su auténtica naturaleza. ¿Qué ocurrirá el día que este frágil equilibrio se rompa? Bajo este sencillo argumento se nos pondrá en el papel de Jin, un muchacho que se despierta completamente distinto tras un largo sueño. El mundo ha cambiado y decenas de colores cubren su tierra conocida. Por si fuese poco, él también se nota extraño y es que lleva ropas amenazadoras y en una mano lleva una impresionante espada, mientras que la otra porta una piedra brillante que parece avisarle de algún peligro. Freak Frog no se lo pensó dos veces y dotó a Yume de una jugabilidad clásica de plataformas 2D de avance lateral. De este modo nos encontramos con un desarrollo típico en el que controlamos a nuestro héroe avanzando hacia adelante o atrás, recogiendo diversos ítems como sueños, representados en forma de gemas de colores y otros objetos varios. Nuestro héroe no lleva la espada de adorno, claro, por lo que puede utilizarla para defenderse de los múltiples enemigos que le saldrán al paso. Disponemos de un botón de ataque que es la tecla de espacio, mediante el cual golpearemos a los monstruos y presionándolo varias veces podremos hacer un combo simple de 3 impactos. Modificando el golpe con las flechas arriba o abajo, cambiamos la forma de pegar un espadazo. Del mismo modo, tenemos un ataque aéreo ejecutable en un salto y dándole arriba más espacio y una estocada desde el cielo manteniendo abajo más golpe.
Como veis, Yume huye de las combinaciones imposibles para presentar un sistema rápido y directo de acabar con enemigos. El desarrollo de Yume es demasiado sencillo, ya que aquí no tenemos necesariamente que llegar a la meta de un nivel para completarlo. Básicamente tenemos que ir pasando por puntos de control azules y llegar finalmente a uno amarillo. Una vez ahí, habremos superado el nivel y tendremos que acceder al mapa desde la opción correspondiente para superar el siguiente. Eso tiene dos caras. La primera positiva, que nos reta a seguir jugando un nivel hasta que nos apetezca. Y una negativa, y es que como estemos pensando en otra cosa, tendremos la sensación de que la fase nunca se acaba. La clásica recolección de monedas se representa aquí en forma de sueños, representados como gemas de colores y que se acumulan alrededor de Jin. Para restablecerlos, deberemos ir al punto de guardado. Del mismo modo, podemos coger una carta mágica secreta en cada fase, completándolas así al 100%. En total tendremos que completar 40 fases para acceder al final del juego, algo que no llevará excesivamente mucho tiempo. Pongamos un par de tardes intensas y un dominio en los altos bastante importante. Se agradece el especial interés que tuvo el estudio barcelonés en dotar a Yume de una estética atractiva y de hecho casi lo consigue. Jin y sus enemigos están pre-renderizados en 3D y aunque cuentan con buenas animaciones en general, no llegan a destacar sobre unos fondos 2D planos, muy planos, tanto como una imagen de fondo y constante scroll. Al menos el diseño del personaje y algunos monstruos está currado, pero no es suficiente para salvar a este apartado de un aprobado ligerito. Sonoramente mejora algo, pero tampoco es una maravilla. Presenta temas de corte épico para momentos puntuales y otros calmados o frenéticos para situaciones específicas. Unos efectos sonoros potables y un doblaje al castellano decente completan un apartado sonoro notable en general, pero que no alcanza el nivel de sobresaliente. En términos generales, Yume es una muestra de cómo hacer un juego divertido y simple sin romperse los cuernos. No pasará la historia del software español, tampoco fue un superventas, pero el objetivo de divertir a ratos cortos lo cumple y de sobra. El único plus o material rejugable de Yume es conseguir el 100% de cada nivel. Yume no aburre, pero tampoco es el sumum de la diversión. No es un Super Mario Bros. 3, por citar algo relativamente similar. Si quieres volver al pasado con un título decente y entretenidillo, hazte con él. Pero aviso a navegantes, ni es una genialidad ni contiene aspectos realmente atractivos para ser un juego de culto. Algunos estaréis preguntando si no es un juego que brille por su calidad ni tiene ninguna característica que le haga destacar, ¿por qué le haces un vídeo? Y simplemente es por casualidad, fui a un CEX, yo no suelo ir a este tipo de establecimientos, pero ese día fui y en la escasa y reducida sección de PC encontré unos cuantos juegos, entre ellos estaba este Yume. Lo que más me llamó la atención es la portada y dije, bueno, por 1,5 euros que costaba me lo llevo a casa y lo pruebo. Lo que no sabía es que a raíz de probarlo y de investigar un poco, vendría a mi mente uno de los conceptos más importantes para este vídeo, que es el de... Ni en Steam, ni en GOG, ni en ninguna plataforma oficial vas a encontrar este Yume, lo que lo condena no solo al olvido, sino que también a estar en riesgo su propia preservación. Afortunadamente, investigando un poco, sí lo podemos descargar de forma alternativa en Abandon Socios. Precioso y necesario ejercicio que se hace en esta web. Aún así, el riesgo está ahí, ya que los enlaces de descarga a veces se rompen, hay que volver a subirlos y en general no es la forma más adecuada para salvaguardar el juego. La otra forma en la que puede jugarse es directamente en físico, como lo he hecho yo, lo que me permitió no solo jugarlo, sino también bichear el manual. En esto, de momento, hay suerte, porque es relativamente fácil de encontrar la copia física, y encima a precio de risa. Pero teniendo en cuenta su poco éxito comercial, no es descabellado que de aquí a unos años directamente no se vea ninguno, y el riesgo de que esta obra española de una desarrolladora ya extinta pueda llegar a desaparecer para siempre está ahí. Bueno amigos, vamos acabando con el vídeo y quería enseñaros la edición física, aquí la tenéis, de este Yume, la portada y la contraportada. Pero bueno, Yume es una excusa para hablar de la preservación del videojuego. Ese tema. En este caso de Yume solo podemos jugarlo de dos formas. O bien a través de Abandon Socios, esa web a la cual le haré un vídeo porque hacen una labor fundamental de preservación del videojuego, sobre todo el videojuego clásico. Y la otra forma es en formato físico, tener el disco, tener la copia. A día de hoy este caso de Yume no es extremo porque podemos encontrar varios a través de Wallapop o similar.
imposible en Steam, en GOG, si os lo queréis descargar. ¿Qué pasa? Que si el enlace de Abandon Socios, si estas copias físicas se agotan, ya dejan de verse, este juego se pierde. ¿Dónde lo conseguimos? Ese es el tema. Pero bueno, también es una forma, y esto seguro que los coleccionistas me vais a entender, de crearos necesidades. En este caso es una necesidad barata, porque ya os he dicho que a mí me costó 1,5 euros en CEX. Por tanto, no tenéis excusa, sobre todo aquellos que os gusten las plataformas. Nada más, chicos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.